Bueno, ¿qué pasa, muñecos? ¿Todo bien? Yo espero que sí. ¿Cuánta energía traemos hoy? Como dice mi amigo Pablo, ¿cuánta energía? Sí, señor. Volvimos, acá estamos nuevamente, hoy estrenando serie. Hoy estrenamos serie nueva, te lo habíamos prometido. Se venían cosas nuevas para este verano 2017. Nos adelantamos, no lo resistimos. Tenemos demasiado material acumulado. Tuvimos un tiempito sin subir videos, una semanita y pico. Pero bueno, siempre trabajando para que esto crezca. Y aprovecho, hablando de crecer, a darle las gracias. Ya estamos pisando los 130 suscriptores. Para nosotros es un super logro. Muchísimas gracias a todos, a los suscriptores nuevos. Muchísimas gracias a los que se animan a comentar. Para eso estamos, para interactuar, para divertirnos, para pasar un buen rato. Elegí la serie que te guste. Tenés un montón de variedad dentro de nuestro canal. Y bueno, hoy vamos a estrenar serie nueva. Como te digo siempre, suscríbete, dale like y compartí. Déjanos en la caja de comentarios lo que quieras. Tenés los enlaces a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias también a la gente que nos hablan por Facebook, que es bastante. Y bueno, eso es importantísimo para nosotros. Así que bueno, sigan hablándonos, sigan comunicándose con nosotros, que para eso estamos, para responder en la medida que se pueda. Comentarte rapidito, acordate, se vienen los directos de verano. Van a haber debates, van a haber polémicas, vamos a divertirnos, vamos a reírnos mucho, principalmente eso, que sea todo con humor. Y bueno, tratar de unificar más a la comunidad, en especial a la nuestra, a la de Uruguay. Y bienvenidos sean los amigos extranjeros que también nos comentan y que también nos han dejado sus opiniones. Así que estate atento a las notificaciones del canal, que muy pronto se viene el primer directo. Lo vamos a hacer con un panel, con invitados. Va a estar muy interesante. Vamos a cubrir algunos ataques también en el momento que estemos interactuando entre nosotros. Y queremos contar con tu presencia, interactuar contigo, que nos puedas escribir en el chat y poder, bueno, que se genere ese tuya y mía, que es la idea de nuestro canal. Te recuerdo rapidito que estamos haciéndole seguimiento a los clanes nacionales que estaban en el torneo latinoamericano. Lamentablemente, bueno, de los tres que habían ingresado, uno solamente continúa en carrera, que es Uruguay 2.0. Saludamos a Emanuel, el líder de Uruguay 2.0. Estamos grabando algunos ataques de su fase 1, fase 2 y bueno, ya en fase 3. Así que se vienen los cuartos de final. Estamos haciéndole un poco de seguimiento a eso. Vas a tenerlo todo acá en el canal Dami Cook Oficial. Vamos rápido con unos saluditos a Planetaria del Baño, la persona que, bueno, en el video anterior de InfoClash mostramos que le vetaron su cuenta de forma errónea y Supercell lo intentó. Bueno, ya sabes, lo tenés aquí en el canal al video, te dejo el link por aquí abajo de el video anterior, que está muy interesante. La devolución de la aldea por parte de Supercell, más una pequeña recompensa. Un saludo grande para Planetary. Mil disculpas, dije el compañero y era la compañera. Así que de acá un saludo grande. Otro importante, William, que está cumpliendo años, co-líder de Santos. Así que desde acá un saludo grande para William. Muy feliz cumpleaños. Y para mi hermano, para Emiliano, que gracias a él conocí a la persona que hoy comienza a trabajar en nuestro canal. Así que bueno, muchísimas gracias, Emi, porque primero me mostraste este juego y después me has presentado, digamos, toda la sociedad clashera de nuestro país. Así que desde acá, hermano, un abrazo grande y un beso enorme a Dieguito. Bien, vamos a comenzar ya rápidamente con lo que tiene que ver con la serie nueva, la serie que estrenamos en el día de hoy, que bueno, la veníamos anunciando hace ya varios días atrás, así que, aunque se enoje porque es una persona humilde, pero tiene una gran experiencia en el juego, sabe un montón, hemos tenido charlas que se hacen muy amenas, y bueno, para mí es un gusto que comience a trabajar como colaborador en nuestro canal. Y él sabe que cuenta con nosotros también para lo que así desee. Es un gusto para mí recibir a el señor Víctor, Clash con Víctor, nueva serie. Dale. Buenas, buenas. ¿Qué tal todos, muchachos? Bueno, quien les habla es Víctor, soy el líder del Baño del P.E.K.K.A. uruguayo. Muchísimas gracias, Damián, por este espacio.
Estos son, bueno, los primeros chispazos que empezamos a compartir juntos. Espero podamos aportar mucho a la comunidad uruguaya. Desde ya, tremendamente agradecido por tener un espacio en tu canal. Y en el día de hoy voy a compartir por lo que nos hemos hecho un poquito famosos dentro de la comunidad después del reclamo a By Mr. Luis respecto al ataque que modificamos de lo que sería el famoso Healer Shan, Hawk Bowler, el de sanadoras con gigantes, bowler donados en castillo y montapuercos. El baño usa desde hace un tiempo la caminata de P.E.K.K.A. con montas y quisimos compartirlo con By Mr. Luis, por eso hasta hace poco se hizo una pequeña polémica. Nosotros no nos adjudicamos la propiedad del ataque, simplemente fuimos los primeros dentro de la comunidad de suscriptores de él en acercarle el ataque a él, ya que no se conocían los medios. Y bueno, le hicimos el reclamo respecto a que, bueno, necesitábamos el reconocimiento, por lo menos, y de 20.000 suscriptores, nosotros fuimos los que le pasamos la información, estaba bueno que simplemente nombrara al clan y agradeciera. Pero sin ir más lejos, voy a traer ahora mismo cuatro ataques, como ven, Sam y Pinky, que fueron cuatro plenos de esta actual guerra que estamos jugando y actualmente perdiendo, porque nos tocó un clan Falcon nivel 12, que está muy muy fuerte, un emparejamiento bastante duro, pero bueno, de eso hablaremos otro día. Aquí vamos con el primer pleno. Como ven, voy a poner un pausa acá. Esto es una caminata de pecas en lugar de gigantes, es una caminata de peca. Que la particularidad que tiene en el ingreso, lo importante es elegir por qué lado vamos a entrar. Tratar de que los pecas no se desvíen. Si los pecas tienen cosas para romperse, van a los laterales, así que hay que hacer un funnel. Un funnel con poca tropa. Yo en este caso para el funnel uso un bebé dragón que me va a limpiar una zona que no esté muy apedreada por aire. Y por el otro lado, un gigante para tanquear, dos magos para romper. Es muy importante, como ven, bueno, no dejar chozas en las esquinas. Esa zona, perfectamente queda limpia con un mago, o sea que el P.E.K.K.A. no se va a venir hacia la derecha. Esta zona queda limpia con bebé dragón, o sea que el P.E.K.K.A. solo va a ir de frente. Y aquí abordamos los P.E.K.K.A.s y las sanadoras. Es muy importante siempre abordar el lado de la reina. Tratar de que en el arranque nos aplastemos reina y castillo. Y sobre todo, no soltar la reina ni soltar el castillo de Bowler hasta que el P.E.K.K.A. no penetre al muro. ¿Por qué? Porque si soltamos la reina limpia las cosas por detrás del muro, limpia la primera línea y puede que los P.E.K.K.A.s o los Bowler tomen otra dirección. Si soltamos los Bowler, sucede lo mismo que con la reina. Rompen más allá de la primera línea y los P.E.K.K.A.s o los Bowler pueden tomar otra dirección. Así que vamos a esperar a que rompan el muro. En este caso podemos, acá llevamos el gigante y los magos para limpiar por abajo. Lo que hacer ahora que rompieron el muro, sí, colar la reina y el bowler, ir soltando los venenos para acudir al castillo. Ya que tengamos rocas, reina, pecas y sanadoras todo junto, metemos el primer rabia. Ya ven lo fuerte que es. Se hacen invencibles los pecas, se hace invencible la reina. Las sanadoras dan muchísimo plus. Ahí viene un segundo rabia. Este ataque no requiere rompemuros en absoluto. Es un ataque que, bueno, los P.E.K.K.A.s rabiados atraviesan prácticamente cualquier muro, incluyendo muros 11. Y bueno, una vez que tenemos la dirección del ataque por un lado, tratamos de abarcar el lado opuesto, ¿tá? El lado que nos va a hacer más difícil llegar. Con montapuercos, ir limpiando con un cura, con dos curas, hasta conseguir el pleno. Si se fijan, es un ataque que lo estoy ejecutando con reyes bajos para que
todos entiendan que lo pueden ejecutar. No tendría gracia ejecutarlo con reyes 30 para que alguien con reyes 10 piense que no puede ejecutar el ataque por falta de ejército. El PK3 es una tropa de ayuntamiento 8. Reina y rey 10 no es algo de mucha dificultad de conseguir. El bebé dragón está al 1. Las zanahoras están al 4. Puede ser, es una tropa que se mejora inmediatamente al llegar a ayuntamiento 9. Y bueno, tenés que tener la salvedad de tener un jugador en el clan que al menos con rocas te pueda completar el castillo. Vamos al siguiente. Están por acá. Son repetición 2. Acá tenemos otro ayuntamiento 9, que si bien tiene muros algo bajos, sus ballestas están al 3, sus defensas están full, sus reyes están al mismo nivel. Como verán, el bebé dragón ya empezó a hacer el fandom por un lado, ahí salió el castillo. Ahora lo importante es abordar un poco los bebé dragón, o sea, abordar esos esbirros. Tiene que quedar algo más en el castillo, o sea que todavía no vamos a soltar. Ahora no quedó más remedio que soltar todo, ya está penetrado el muro, así que podemos curar la reina, curar los boulders, y acá los boulders se abren. Tenemos la mala suerte que los boulders se abren. Pero, ¿qué sucede? Bueno, vamos a intentar cortar el funnel por acá arriba con el gigante y los magos, para que los boulders no se abran más, pero no llegamos a tiempo. Las cosas tenían que estar rotas antes. Entonces, cuando el ataque se te desvía, tienes que ser algo ágil para adaptarte. Ver que las sanadoras, o sea, están curando un P.E.K.K.A. y eso hace que las ballestas están entretenidas. Por tal, inmediatamente comienzo el ataque por el lado contrario, de manera tal de facilitar la vida de los héroes que está algo lejos y que va a requerir un poquito de apoyo para llegar. Ahí van los montas. El P.E.K.K.A. sigue en el centro y sigue con la sanadora detrás haciendo un tanqueo perfecto. Ahí van los montapuercos al medio. Y ya se está colando la reina, un bowler, los montas restantes, el P.E.K.K.A. por arriba. Ahí teníamos dos duendes que como rompen por dos, son muy útiles para limpiar en el final. Mucho más útil que las arqueras. Y tenemos un ataque. Que a pesar de que salió mal, que a pesar de que el funnel estuvo incorrectamente ejecutado, producto de la aparición rápida del castillo y muy rápido de esbirros, a pesar de los errores, igual terminó en pleno. Lo pudimos sacar. Vamos a... ahora con los de Pinky. Tenemos repetición 1. Lo vamos a poner por 2. Ahí tenemos una limpieza hacia la derecha con bebé dragón. Ahí hice el corte. Como ven, el P.E.K.K.A. tenía objetos hacia la izquierda y hacia abajo más cercanos que la mina de arriba. Por tal, el P.E.K.K.A. toma el recorrido de ir hacia abajo. Ya rápidamente por arriba ese mago limpió el extractor de oro, o sea la mina, y lo único que queda es el mortero y posteriormente el muro. Esperamos un poquito, abordamos con los rompemuros, le mandamos la reina porque salió un dragón de nivel 6 y enseguida rabia. Ahí tenemos el segundo rabia, tenemos las ballestas entretenidas. Ese P.E.K.K.A. acaba de destrabar las bombas que hubieran sido la muerte de los montas. Así que ya podemos avanzar el ataque de montapuercos por la izquierda. Es importante haber comenzado el ataque de montapuercos por la izquierda. Pues en este caso la reina se la dio hacia arriba y tiene muy poca vida. Ya no le queda la habilidad. O sea que todas las defensas que yo pueda limpiar por montapuercos me alarga la vida de la reina y el recorrido de limpieza. Los montapuercos están muy upi,
después de la última actualización, la doble bomba no los mata si tienen la vida completa, no los mata al total, los deja con un chispazo de vida. O sea que si hay un cura en un hueco y hay una doble bomba y los montaporcos pasan por ahí, van a sobrevivir. Bueno, acá tenemos otro pleno con el Healer P.E.K.K.A. Bowler Hog. Vamos al último. Bueno, en toda esa zona está libre de ataque aéreo, por tal hacer el funnel con el bebé dragón es casi idóneo. Aprovechamos a limpiar. Este es un ataque muy violento, así que incluso vamos a tirar el ayuntamiento con ese bebé, seguramente que está rabioso. Ahí tenemos por el otro lado el gigante con dos magos. Y como ya tenemos el corte, mandamos dos pecas con las sanadoras y el rey, que es como un peca más. Esperamos a que atraviese el muro y ahí enseguida los bowlers de la reina. El primer rabia y los venenos para el castillo. Estamos pendientes ya del segundo rabia y ahí nuevamente hacemos uso de él. Comenzamos la caminata de montapuercos con curas por la derecha. Vieron cómo sobrevivió la doble bomba y los montapuercos. Y bueno, reina 10, que está con toda la vida. El rey de Pinky está al 15, está con toda la vida. Sobraron montapuercos, sobran los tres pecas, sobran bowler, alguna arquera para limpiar. A pesar de que hicimos una limpieza larga con bebé dragón y esperamos hasta que tirara el ayuntamiento y se perdió un montón de tiempo, el ataque fue pleno. Bueno, quería dejarlo por acá, pero no me voy a ir sin dejarles un chispazo de una variable que se está empezando a ver ahora y que yo estoy empezando a ensayar también para traerles a todos ustedes. Y espero poder compartir más de estos ataques, que en vez de montapuercos usa bebé dragones al 2. Y le pedí a un compañero hace un ratito un desafío, y como ven, la primera ejecución terminó en pleno. A diferencia de los otros ataques que usan dos rabias y dos curas para los montapuercos, aquí no se busca curar nada. Acá lo que buscamos es tener permanentemente rabiado los pecas, las rocas, los herbes y las, o sea, todo bajo la rabia de las sanadoras. ¿Qué logramos con esto? Bueno, tratar de limpiar todas las aéreas, todo el centro, todo lo más que se pueda del clan de esta aldea rival. Por tal, ejecutamos lo mismo: el bebé dragón por un lado, limpieza, gigante y magos por el otro. Ingresamos los pecas con el rey, las sanadoras, el veneno propio para el castillo, y ahí colamos la reina, las rocas y el primer rabia. Quedan tres rabias más y es muy importante. Ahora, sin perder tiempo, por este lado, como ven, no tenemos nada que defienda aire, así que mandamos el primer bebé dragón. Es importante que los bebés dragones sean ejecutados con mucha con mucho detalle, por las zonas que realmente van a ser útiles. No llevamos muchos, llevamos 5, 6, 7, hasta un máximo de 8. Ahí tenemos un rabia más por ejecutar, que seguramente vamos a rabiar esos pecas ahí abajo. Allá soltamos otro bebé dragón, un segundo bebé dragón, quedan dos bebé dragones que vamos a ejecutar. En este caso tenemos un Tesla que está solito por ahí abajo, vamos a tratar de eliminarlo rápido.
Bueno, es un ataque muy violento, como ven, 4 rabias para tener constantemente rabiados los P.E.K.K.A.s. Los héroes, las sanadoras, las rocas, todo lo que tengan de vida, tenerlos rabiados y lograr la mayor limpieza posible para que los bebés dragones vayan limpiando por fuera. Y bueno, como verán, para hacer el primer intento, terminó en pleno, sobró un minuto en este ataque, sobraron, bueno, 2 bebés dragones en pie, un P.E.K.K.A., la reina. Fue un pleno a un TH9 full, muros 10, héroes 30, con un TH9 fuerte, no full. Y bueno, ahí tienen la fórmula. No es nada del otro mundo, son bebés dragones al 2, que quizá es la tropa que de pronto algún ayuntamiento 9 no tendrá hasta que no mejore sus cuarteles. Pero el resto de tropas prácticamente las tiene todas. Magos solo llevo 3, magos al 5 igualmente sirven. Y bueno, la salvedad de nuevo que en el castillo las rocas son una tropa de ayuntamiento 11. La roca al 3 por lo menos es una tropa que solo un 11 la puede tener. Pero un clan de nivel 10 o un clan que tenga un ayuntamiento 10 con rocas 2 y esté en nivel 8 o 7, ya puede subir de nivel 1, un nivel las tropas que te dona. Así que si la tiene el 2, te llega al 3. Y ese clan es nivel 10, cualquier 10 que tenga rocas 1 también te las va a donar al 3. O sea que es un ataque que lo puede ejecutar casi cualquier clan que tenga el ejército disponible. Espero poder hacer más pruebas de esto y traerles a todos para compartir. Espero que les haya gustado. Desde ya estoy completamente agradecido con este espacio. Voy a traer más información para todos los ayuntamientos, por lo menos desde 7 para arriba. Espero poder entrenar muchas cositas y tener más sorpresas para ustedes. Muchas gracias, los dejo con Damián. Que pasen bien, hasta la próxima. Bueno, impresionante, Víctor. Realmente el ojo para el detalle que le implementás a tus videos, a tus comentarios, la verdad que es importantísimo. Y a nosotros, en lo personal, nos da un plus para seguir trabajando, como lo decimos siempre, por la comunidad, por seguir agrandando esta familia. Que bueno, esperamos la gente siga sumándose a todo esto. Hasta aquí el video del día de hoy. Ya sabes, como te digo siempre, suscríbete, dale like, compartí si te gusta nuestro trabajo. Aquí debajo tenés las redes sociales, todos los links. Los pinchás y te mandás Facebook, Twitter, Instagram, tenés el blog, pinchás el enlace, te vas para allá, nos dejás el comentario que quieras en el blog o aquí debajo lo que quieras. ¿De qué querés hablar en InfoClash? Si querés que hagamos cobertura de guerra, chequear tu aldea o algún tipo de evento que consideres importante, festeje tu clan, ahí estaremos dándole difusión. Estrenamos serie nueva, ya la viste, Clash con Víctor, dentro de nuestro canal Dami Cook Oficial. Para nosotros un placer, un gusto tener a Víctor aportando su conocimiento una vez a la semana en nuestro canal. Se vienen más series nuevas, se vienen los directos, estate atento al canal. Yo soy Damián, esto es Dami Cook, nos vemos en la próxima. Chau.